Buenos días, soy el doctor Sandy Dorian Isla Alcocer, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy vamos a presentar a la unidad de posgrado, sus programas de maestría y doctorado. Vamos a darle primero la bienvenida en nombre de nuestro decano, el doctor Miguel Inga Arias, decano de la Facultad de Educación. Asimismo, reciban los saludos del doctor Edgar Damián Núñez, director de la unidad de posgrado. Permítanme presentarle en esta oportunidad al doctor Michel Alarcón Díaz. El doctor Michel Alarcón Díaz es miembro del comité directivo de la unidad de posgrado. Es doctor en educación, tiene estudios en metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, autor de artículos científicos en revistas de alto impacto a nivel nacional e internacional. Coautor de diversos capítulos de libros académicos, cuenta con el reconocimiento de RENACYT como investigador en el nivel Carlos Monge 3. Bienvenido, doctor Michel Alarcón. Muchas gracias, estimado Sandy Dorian Isla Alcocer. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en especial de nuestra Facultad de Educación. También aprovecho la oportunidad para reiterar el saludo cordial a las autoridades de nuestra facultad. El saludo a nuestro señor decano, doctor Miguel Inga, y al director de la unidad de posgrado. También hago extensivo el saludo al comité directivo de nuestra escuela. Sean ustedes bienvenidos a esta feria virtual y a continuación pasaré a comentarles las generalidades de nuestra oferta educativa. No sin antes comentarles algunos detalles o algunas ideas relacionadas con el hecho de por qué estudiar una maestría en San Marcos. En principio, estudiamos una maestría en San Marcos para poder ser parte de una institución académica de prestigio. Y es que estamos hablando de la Decana de América, estamos hablando de una institución que en este año 2021, a través de un ranking Webmetrics, hemos alcanzado el primer lugar a nivel de instituciones educativas universitarias en nuestro país. Y estamos hablando también de una universidad, en base a este ranking, Webmetrics, una institución la cual se encuentra en el ranking, en el puesto 58 a nivel de universidades en Latinoamérica. También, el ser un maestrista en San Marcos nos da la posibilidad de que seamos parte de toda una familia sanmarquina y que tiene a varios y notables representantes de mucho prestigio, entre los cuales podemos mencionar a Mario Vargas Llosa, Alfredo Brais, José María Redas, Raúl Porras Barrenechea, al gran César Vallejo, Daniel Alcides Carrión, al notable cirujano José Casimiro Ulloa, Hipólito Unanue, Jorge Basadre, entre otros. También, ¿por qué estudiar una maestría en San Marcos? Por el hecho de que nosotros apostamos por la calidad académica y para ello contamos con docentes altamente especializados en la formación y especialización de profesionales en el ámbito de la educación. Asimismo, contamos con una malla curricular acorde a las expectativas del país, una malla curricular que contempla aspectos teóricos y aspectos metodológicos también. Y finalmente, una universidad y una escuela de posgrado
la cual se encuentra posicionada como una de las universidades líderes en investigación. Y para ello, contamos con docentes involucrados en el quehacer investigativo, docentes que están comprometidos con la publicación de libros, docentes que ya cuentan con artículos científicos publicados en revistas de alto impacto y que están posicionadas en bases de datos como Latindex, Excelo, WOS, Scopus, entre otras, y también docentes que actualmente tienen el reconocimiento de CONCITEC en los grupos María Rostorowski y Carlos Monge Medrano. Siguiente, por favor. Les comentaré a continuación la estructura del programa de maestría. Este programa de maestría que cuenta con varias especialidades, ¿no? De manera muy general, le comentaré que este programa de maestría o los programas de maestría en educación que ofrece nuestra escuela de posgrado están cada uno de ellos divididos en 4 semestres. Contienen dentro de su plan curricular asignaturas de profundización, asignaturas teóricas, asignaturas generales y asignaturas de investigación, mayormente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué mayormente asignaturas de investigación? Porque nosotros entendemos que la esencia del posgrado es la investigación y, por lo tanto, el mayor peso en lo que se refiere a las asignaturas está involucrado con el tema investigación. Y el haber cursado y culminado una maestría aquí en nuestra escuela de posgrado nos permite, pues, continuar en este quehacer investigativo y poder optar al doctorado, postular a un doctorado. De manera muy genérica le diré que existe un periodo llamado de profundización, el cual se centra en el primer semestre y es un ciclo o es un semestre básicamente teórico. Y un segundo periodo de investigación, el cual contempla el segundo, tercer y cuarto semestre, el cual básicamente está dedicado a las asignaturas ligadas al quehacer investigativo. Un detalle muy importante aquí es que en el segundo semestre, al culminar el segundo semestre, el estudiante tiene que inscribir su proyecto de investigación. Y ese es un detalle muy importante que lo comentaremos más adelante. Siguiente, por favor. Vamos entonces a conocer la estructura muy genérica de lo que son los programas de maestría en educación. Empezaremos con el programa de maestría en educación con mención en docencia universitaria, el cual contempla un determinado perfil, como por ejemplo, demostrar el dominio de los fundamentos de investigación científica, que le permite, muy importante aquí, la aplicación de la metodología de la investigación para diseñar proyectos investigativos. Lo que vemos aquí a continuación es el plan curricular de esta maestría en educación con mención en docencia universitaria. Y lo voy a detallar porque básicamente esta es la estructura que sigue las otras maestrías en educación que nosotros ofertamos. Este plan curricular en el primer semestre, veamos a continuación, contempla primer semestre asignaturas genéricas, como por ejemplo, docencia universitaria, diseño curricular universitario, neuroeducación, gestión del conocimiento en la universidad y, de manera minoritaria, un tema o una asignatura ligada con el quehacer investigativo. Esta asignatura es Fundamentos de la Investigación Científica, Metodología de la Investigación. Pero vemos que a partir del segundo semestre y hacia adelante, el mayor peso, como lo vimos hace un momento, lo tienen las asignaturas ligadas al quehacer investigativo. En ese sentido, en el segundo semestre encontramos asignaturas como Desarrollo de la Investigación 1, Taller de Redacción y Edición Científica. Es muy importante, me detengo aquí un momento, es muy importante el conocer el estilo de redacción bajo el cual se redacta un proyecto, una tesis o quizá un artículo científico. Por lo tanto, es importante conocer este estilo de redacción y para eso existe esta asignatura de taller de redacción. Y finalmente, en este segundo semestre tenemos la asesoría de tesis 1. Recordemos,
Al finalizar el segundo semestre, el estudiante tiene la responsabilidad de presentar su proyecto de investigación para que ese proyecto sea registrado de manera oficial en la escuela de posgrado. Un detalle muy importante también, este proyecto pasa a evaluación por parte de un comité y luego de levantar las observaciones, este proyecto queda finalmente registrado. A continuación, en el tercer semestre, continuamos con las asignaturas ligadas al quehacer investigativo. Tenemos tercer semestre, asignatura, desarrollo de la investigación 2, taller de análisis de datos para la investigación. Es muy importante esta asignatura, ¿por qué? Porque a través de esta asignatura, el estudiante tendrá la posibilidad de conocer los recursos bajo los cuales se podrán analizar los datos que se han recogido en el trabajo de campo. Analizarlo de manera cuantitativa o analizarlo de manera cualitativa también. Y finalizamos el tercer semestre con la asignatura de asesoría de tesis 2. Finalmente, en el cuarto semestre, contamos con la asignatura de desarrollo de investigación 3 y asesoría de tesis 3. Todo esto definitivamente concluye con la presentación de la tesis y que, como propuesta de nuestra escuela de posgrado, debe ser sustentada al culminar el cuarto semestre de estudios. Me he tomado el trabajo de describir el plan curricular de esta maestría en docencia universitaria, porque, como verán más adelante, la estructura genérica del resto de menciones tiene la misma característica. Lo que va a variar es la estructura del primer semestre. Siguiente, por favor. Muy bien. Vemos aquí, por ejemplo, la estructura básica de la mención en gestión de la educación. Maestría en educación con mención en gestión de la educación. Una mención que está, pues, básicamente, es aceptada, digamos, por aquellos gestores, aquellos promotores o aquellos profesionales que tienen la intención de mañana más tarde, pues, asumir el rol de promotor o gestor al interior de una institución educativa. Si usted observa el plan curricular que propone esta mención, va a encontrar cuatro semestres y ubiquémonos, por favor, en el primer semestre. Como parte de la estructura de este primer semestre, encontramos asignaturas genéricas como gestión de la educación pública, la formulación y evaluación de proyectos educativos, interesante esto, gestión de la educación virtual, ¿sí? Gestión de la educación virtual, gestión de aprendizajes y finalizamos con los fundamentos de la investigación científica y metodología de la investigación. Y de ahí hacia adelante, las asignaturas son muy similares a la mención anterior, lo que es docencia universitaria, pero focalizando en la temática propia de la gestión de la educación, ¿de acuerdo? Y los rigores o las responsabilidades son las mismas. Al finalizar el segundo semestre, el estudiante debe de presentar su proyecto para su evaluación y posteriormente aprobación, y al finalizar el cuarto semestre, el estudiante, el maestrista, tiene la responsabilidad de sustentar su tesis de investigación. Siguiente pantalla, por favor. La tercera mención es la maestría en educación con mención en evaluación y acreditación de la calidad de la educación. Y esta maestría está enfocada, pues, en aquellos profesionales que de alguna manera están ligados con los procesos de gestión de la calidad al interior de las instituciones educativas. El plan curricular que se propone para esta mención es, en el primer semestre, asignaturas como evaluación educativa, gestión de la calidad educativa para acreditación. La tercera asignatura es evaluación y acreditación de instituciones educativas. Recordemos que hace algunos años atrás el CINEACE y una institución que existió por un espacio de tiempo determinado llamado IPEBA, formuló un modelo de calidad, por ejemplo, para poder aplicar en instituciones educativas de educación básica. Y actualmente existen modelos de calidad, las cuales son aplicados
a institutos y también a universidades. La cuarta asignatura que encontramos aquí es la de gestión de aprendizajes y finalizamos con la asignatura de fundamentos de la investigación científica, metodología de la investigación. Y el resto de asignaturas son muy similares a las dos menciones anteriores, pero siempre, siempre focalizando la temática investigativa en el plano de la evaluación y acreditación de la calidad de la educación. Eso es muy importante, ¿no? Y los rigores son los mismos. Al finalizar el segundo semestre, el estudiante presenta su proyecto para su evaluación y posteriormente aprobación. Al finalizar el cuarto semestre, el estudiante debe de presentar la tesis para ser sustentada en un acto público. Siguiente pantalla, por favor. Durante el año 2020, y a causa de esta pandemia, la cual hemos vivenciado hasta el día de hoy, ¿no?, nuestra universidad ha incorporado ciertos recursos o espacios virtuales de aprendizaje, ¿no?, para poder desarrollar estos encuentros o estas sesiones de clase. La universidad, y específicamente nuestra escuela de posgrado, ha tenido las licencias necesarias y suficientes para poder realizar estas sesiones de aprendizaje, en colaboración con instituciones o empresas reconocidas como, por ejemplo, Microsoft. Contamos con las licencias y contamos también con todos los beneficios que nos ofrece la plataforma de Microsoft. Y podemos garantizar una educación no presencial con actividades sincrónicas y también con actividades asincrónicas. Siguiente pantalla, por favor. Y tal es así que nuestros aliados estratégicos en este momento son el Google Meet y el Classroom. El Google Meet para poder realizar encuentros virtuales como por ejemplo el que estamos realizando en este momento de manera asincrónica o sincrónica también. Y el Classroom como un aula virtual en la cual, por ejemplo, el docente puede enviar comunicados, puede enviar recordatorios, puede subir información de soporte para que el estudiante pueda leerlas en el momento en el cual el estudiante crea conveniente, subir los PPT de las sesiones, poder subir sus actividades o sus tareas, y el estudiante de igual manera, ¿no?, pueda ingresar a Classroom para poder revisar material, para poder revisar el material de soporte que le envía el docente, para poder revisar los recordatorios, para poder subir sus actividades, para que el docente pueda revisar sus tareas y para que también el docente pueda remitir a través del correo electrónico las observaciones y las calificaciones a los estudiantes. Entonces, a través del Google Meet y del Classroom, nosotros garantizamos también actividades de manera sincrónica y también asincrónica. Siguiente pantalla, por favor. ¿Cuáles son los beneficios que recibe el estudiante de la escuela de posgrado? Son varios. Podemos resumirlos en 6. Primero, acceso a un correo institucional personalizado con todos los recursos y beneficios que tiene este correo personalizado. 2. Acceso a G Suite de Google, a través del cual, por ejemplo, puede acceder a Classroom o al Google Meet. Acceso a Office 365, el cual nos permite editar y compartir archivos de Word, Excel, PowerPoint, pero en tiempo real. Acceso a recursos bibliográficos de la biblioteca. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el quehacer de un maestrista implica, pues, poder tener acceso a información de primera mano y sobre todo confiable. ¿Sí? Hace un momento dijimos, ¿no?, la esencia del posgrado es el quehacer investigativo y el estudiante, el maestrista, el doctorando necesita información. Pues bien, un beneficio que tiene el estudiante de nuestra escuela de posgrado es el tener acceso a recursos bibliográficos de nuestra biblioteca, lugar donde va a encontrar revistas, libros y tesis que puedan ser consultadas. Tenemos también como parte de los beneficios la capacitación a los estudiantes. De hecho, la primera capacitación es un programa de inducción
para que nuestros ingresantes puedan conocer el manejo, por ejemplo, de Google Meet y de Classroom. Y tenemos también como un beneficio el equipo de soporte tecnológico de aula virtual de manera permanente. ¿Y esto por qué? Porque nosotros hemos experimentado que a través de este trabajo virtual existe de repente un problema muy latente, y es el tema de la conectividad. Perdemos conectividad, tenemos dificultades para poder conectarnos a nuestra clase o poder enviar trabajos, y necesitamos tener un soporte tecnológico permanente. Muy bien, ese soporte tecnológico está garantizado por nuestra escuela de posgrado. Siguiente pantalla, por favor. Otro beneficio para el estudiante, y en este caso está ligado básicamente al placer investigativo, corresponde, por ejemplo, a que un beneficio está ligado a que los estudiantes tienen una guía, cuentan con una guía para la elaboración de trabajos de investigación. En ese sentido, puedan tener desde el inicio, un rumbo por el cual van a transitar en su quehacer investigativo, de tal manera que esa guía le permite tener alguna ruta para poder darle cuerpo y forma de manera progresiva, claro está, a su propuesta de investigación. Tenemos también como beneficios docentes con alto nivel académico y también investigadores. No solamente son docentes que conocen la parte teórica, sino también conocen la parte práctica. Son personas que están vinculadas a esto que se conoce como el aprender haciendo, ese postulado que hace muchos años atrás un representante estadounidense conocido como John Dewey lo propuso en un momento determinado de la historia. Tenemos también como un beneficio la asesoría personalizada para el trabajo de tesis. ¿Y esto por qué? Porque asesorar un trabajo, una tesis, un proyecto de investigación implica, pues, tener una corresponsabilidad con el estudiante. Y esto pasa por revisar de manera detallada, muy pausada, los trabajos, los proyectos y las posteriores tesis de investigación que se vayan a presentar. Eso implica, pues, contar con una asesoría personalizada. También un beneficio para el estudiante es que nosotros motivamos a que nuestros estudiantes cumplan o tengan la posibilidad de que sustenten su tesis de maestría o de doctorado en el último semestre. Y pues eso rompa con esa tradición que muchos años atrás estaba un tanto presente, en la cual habían terminado los estudios pero no habían cumplido con la sustentación de la tesis de maestría o de doctorado. Luego, para finalizar, contamos con, como beneficio, con un programa de inducción al iniciar el semestre, y esto implica, pues, contar y conocer los lineamientos básicos, los rigores bajo los cuales se maneja nuestra escuela de posgrado, y conocer los recursos que la escuela de posgrado pone a disposición de nuestros estudiantes. Siguiente pantalla, por favor. Hace un momento mencionamos como beneficio algunas capacitaciones, ¿cierto? Muy bien. Les comentaré algunas de ellas. Como parte de este reforzamiento en la formación de nuestros maestristas y doctorandos, hemos desarrollado algunos webinars gratuitos. Les comentaré algunos de ellos. Un webinar, por ejemplo, dirigido a lo que es la evaluación externa de la educación superior. Este webinar estaría dirigido a lo que es la calidad, ¿no? Acreditación, calidad, autoevaluación, calidad educativa, docencia universitaria también, ¿por qué no? Otro webinar dirigido a lo que es cómo escribir y publicar artículos de investigación. Y ese es muy interesante, ¿por qué? Porque el maestrista, el doctorando, no solamente debe de pensar en publicar una tesis de investigación, sino también en ingresar al espacio de la publicación de artículos científicos. Pero la forma, el estilo, la lógica bajo la cual se redacta un artículo científico es un tanto diferente a la cual se redacta una tesis de investigación. Por lo tanto, el maestrista y el doctorando debe de conocer algunos tips, algunos formatos, estilos bajo los cuales se redacta un artículo científico. Y eso es muy interesante.
Un webinar también muy interesante es el que se desarrolló y el que estuvo orientado a conocer el estilo de redacción. Y desde el año 2019, estamos hablando de octubre, noviembre del año 2019, existe una versión 7 del estilo APA. ¿Por qué hacemos mención? ¿Por qué hacemos referencia al estilo APA? Porque educación forma parte de todo un conjunto que está delimitado por las ciencias sociales. Y las ciencias sociales, pues, publican sus escritos bajo el estilo APA. Entonces, es muy importante que nuestros maestros y doctorandos conozcan la última versión del estilo APA, la versión número 7. Y por eso se desarrolló este tercer webinar. Y el cuarto webinar también estuvo dirigido a la publicación de artículos científicos. Insisto, para conocer la lógica, ¿sí?, bajo la cual se redacta o se podría redactar y presentar un artículo científico para su posterior publicación en una revista indexada. Siguiente pantalla, por favor. Es muy importante, lo mencioné hace un momento, que los investigadores, maestrista o doctorando, tengan acceso a base de datos. Este es un beneficio que le proporciona nuestra escuela de posgrado, porque el maestrista y el doctorando no debe después basar su quehacer investigativo en el Google básico, el cual todos nosotros conocemos. Debemos nosotros de apoyarnos en bases de datos reconocidas y que tengan, pues, el rigor científico y académico necesario. Bases de datos como, por ejemplo, Google Académico, El Cielo, estamos hablando de Scopus, estamos hablando de Voz, estamos hablando de EBSCO, estamos hablando de ProQuest, y también algunos recursos adicionales como, por ejemplo, los gestores bibliográficos. Aquellos gestores bibliográficos que de alguna manera nos van a facilitar nuestro trabajo académico. Pues bien, este es otro de los beneficios que le ofrece nuestra escuela de posgrado. Siguiente pantalla, por favor. Con relación ahora al procedimiento para el proceso de admisión, hemos resumido en 5 fases o en 5 pasos. Primero, tener el recibo de pago por derecho a inscripción. Luego comentaremos algunos datos adicionales con relación a este primer paso. Paso número 2, insertar o incluir los datos de postulante a la maestría y también insertar presentar una declaración jurada. Y esto a través de una ficha, la cual se va a descargar de la página web de nuestra escuela. Paso número 3 es presentar el resumen de hoja de vida del postulante a la maestría, documentado, foliado y ordenado de acuerdo a los rubros que se presentan en la ficha número 2, la cual también se va a descargar de nuestra página web. El paso número 4 es presentar la constancia de registro en línea de nuestro grado académico, otorgado por SUNEDU, o en su defecto, presentar la copia del grado de diploma, bachiller, pero dateado por la universidad de origen o universidad de procedencia. Tenemos esas dos posibilidades. El paso 5 es presentar la copia del documento de identidad, carnet de extranjería o pasaporte y la identidad de nacimiento. Siguiente pantalla, por favor. Acerca del examen de admisión. El examen de admisión es un proceso el cual cuenta con dos fases, digamos, diferentes, ¿no? La primera fase es un examen de aptitud, el cual tiene un peso del 60%, y el cual tiene la intención de valorar, ¿sí?, las fortalezas académicas que tiene el estudiante en lo que se refiere al ámbito verbal, académico, y también conocimiento básico del idioma inglés. Esta primera parte tiene un peso del 60%, y el otro porcentaje restante, es decir, el 40%, está orientado a la evaluación de la hoja de vida del postulante, y lo que involucra, entre otras cosas, la evaluación de los grados académicos, los cursos de perfeccionamiento, la participación en eventos académicos,
El tema de las publicaciones es muy importante, la experiencia docente y el conocimiento de idiomas. Hay que notar aquí algo muy importante, la nota mínima o el puntaje mínimo a obtener debería ser 55 puntos. Siguiente pantalla, por favor. Brevemente, para poder recordar acerca del procedimiento, el proceso de admisión, tenemos aquí los diferentes pasos. Paso número uno, realizar el pago por derecho de inscripción. Y para ello tenemos las entidades bancarias y los costos, los cuales estamos viendo aquí en pantalla. El paso número dos es inscribirnos vía internet, pero después de 24 horas de haber realizado el pago por derecho de inscripción. Siguiente pantalla, por favor. El paso número 3 es remitir nuestro expediente en forma digital. Y recordamos los pasos que hemos visto hace un momento. Primero, completar la ficha número 1, la cual la vamos a descargar de la página web de posgrado, que implica pues los datos del postulante y una declaración jurada. La ficha número 2, que también se descarga de la página web, que se orienta al resumen de la hoja de vida del postulante, documentado, foliado y ordenado de acuerdo a al ordenamiento que propone esta ficha. Luego tenemos la constancia registro presentada por SUNEDU o en su defecto la copia del diploma de grado de bachiller, pero autenticado, fedateado por la universidad de origen o de procedencia. El cuarto documento que hay que anexar es el DNI, carnet de extranjería o pasaporte y la partida de nacimiento. Y el quinto documento es el recibo por derecho de inscripción, efectuado en la agencia respectiva. Aquí hay un detalle muy interesante también, no lo hemos comentado, pero aprovecho la oportunidad. Dentro de la oferta educativa existen horarios de clases, y para ello existen dos opciones diferentes. La primera opción es estudiar los fines de semana, sábados, domingos. Sábados de 8 a 6 de la tarde y domingos de 8 a 2 de la tarde. La otra opción es estudiar durante los días de semana, los días laborables, de lunes a viernes, y esto implica estudiar de 6 a 9 de la noche. Y un detalle muy interesante aquí es que cada uno de estos grupos se apertura con un mínimo de 30 inscritos, 30 alumnos. Siguiente pantalla, por favor. Un detalle también, siguiente por favor, muy interesante también aquí es recordar que las clases serán virtuales mientras pues, se extienda este periodo de emergencia sanitaria por la cual estamos nosotros pasando en este momento. Tenemos aquí lo que se refiere a lo que es la inversión, pero quisiera por favor que nos ubiquemos en la parte inferior donde dice clases virtuales. ¿Y por qué? Porque mientras dure, se prolongue, se extienda la emergencia sanitaria, existe un 25% de descuento en lo que se refiere a las pensiones de enseñanza. De tal forma que en la parte superior tenemos el costo, la inversión de las clases presenciales, pero en este momento nosotros estamos aplicando las tasas que se encuentran en la parte inferior, lo que corresponde a clases virtuales y que se mantendrán mientras se prolongue el estado de emergencia. ¿De acuerdo? Mientras se prolongue el estado de emergencia. Luego ya retornaremos a las tasas normales o a las tasas presenciales. ¿De acuerdo? Siguiente pantalla, por favor. Bien, esa sería, aquí habría finalizado mi participación. Les agradezco por haberme prestado la atención del caso y gracias nuevamente. Adelante. Muchas gracias, doctor Michel Alarcón. En realidad ha sido muy esclarecedor su participación y a continuación vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Doris Fuster Guillén. La doctora Doris es doctora en educación, asesora en investigaciones con metodologías cualitativas y cuantitativas,
docente de formación, dedicada los últimos 10 años a la enseñanza de investigación, docente e investigadora, Renací Carlos Monge III. Bienvenida, doctora Doris Fuster Guillén. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? Bueno, ahora vengo a presentarles algo, en realidad, para mí muy, muy emotivo, muy importante en la carrera, muy importante en la formación integral de las personas, que es el doctorado de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Docencia Superior y Educación. Primero partimos por una idea fundamental que todo doctorando, que todo aspirante de doctorando debe lograr o debe saber. ¿Qué es el doctorado? Muchos pensamos y decimos que el doctorado nos permite tener el grado académico de doctor. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa tener el grado académico de doctor? Desde la perspectiva, desde la propia experiencia, yo podría afirmar y decir que el doctorado es una aventura intelectual. Siempre teniendo en cuenta que no simplemente es la obtención de un grado académico. Es la aventura de conocer, es la aventura de ampliar el conocimiento, es la aventura de embarcarse a encontrar soluciones a esos problemas educativos. El doctorado es estar dispuesto al invento. Al invento. ¿Por qué al invento? Porque el doctorando tiene que tener la capacidad de encontrar soluciones a problemas que de las que desconocemos las causas. Significa que si yo soy un doctorando, obviamente, en la Universidad Mayor de San Marcos, entonces estaré dispuesto a transformar la sociedad, entender el problema y así cambiar la realidad educativa. Además, el doctorando o la persona que termine el doctorado no es el doctor y sigue siendo el mismo profesor, no. El doctor en educación es el científico de la educación y que tiene una responsabilidad de la transformación social. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante el grado de doctor? ¿Por qué es importante el grado de doctor? Porque aparte de obtener el grado, este doctor debe tener o debe aportar teóricamente a la comunidad científica. Asimismo, aporta a la experiencia, al campo empírico. Además, este doctorando ayuda a los maestros a tener una mirada más amplia de la educación y dotar herramientas que permita elaboración de propuestas de impacto a la realidad educativa. Nuestro país se encuentra en una crisis social, se encuentra en una crisis educativa. Es entonces los llamados a dar nuevas propuestas de mejora de esa educación, somos los que estudiamos el doctorado, y más aún los que terminamos. Además, es importante porque tenemos un sentido de cambio, tenemos una actitud diferente para enfrentar los retos y problemas de la sociedad. Siguiente, por favor. Doctorado en educación y docencia universitaria. Aquí existen tres ideas fundamentales. Prestemos mucha atención porque es necesario conocerlas. ¿Qué significa este doctorado en educación y docencia universitaria? Primero, permite la elaboración de propuestas educativas innovadoras que aseguren un enfoque transformador de la educación. Entonces, este doctorado en educación y docencia universitaria, gracias a los estudiantes que estudien en sus aulas, tendrá el propósito de establecer y de elaborar propuestas. Y estas propuestas educativas innovadoras se elaboran a través de diversas metodologías de investigación que nosotros vamos a insertar en el programa de doctorado, orientado a investigaciones proyectivas, prospectivas, partiendo de las problemáticas y realizando propuestas de mejora para cada componente, para cada área de la educación peruana. Además,
promueve el logro de competencias filosóficas, inclusivas y emprendedoras. Cuando hablamos de competencias, los que somos maestros tenemos mucho significado. Competencias quiere decir que no basta en el doctorando insertar los conocimientos. Es importante insertar en ellos también los procedimientos, el cómo hacer, el cómo solucionar los problemas, asimismo como la actitud para hacerlo. Asimismo, vamos a desarrollar investigaciones con enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. Este doctorado viene a innovar. Viene a innovar porque consideramos que un problema social debe ser atendido por la investigación. Y para ello, los docentes, los estudiantes, debemos estar capacitados para enfrentar este reto de la multidisciplinariedad y trabajar en conjunto y poder realizar proyectos de alto impacto en el campo educativo. Siguiente. ¿Qué esperamos de nuestros estudiantes al terminar el doctorado? El doctorando, al terminar, valga la redundancia, este doctorado debe tener la capacidad de diseñar propuestas curriculares creativas y viables. Algunos pensamos que la educación es la enseñanza y el aprendizaje nada más. Sin embargo, tras la enseñanza, tras el aprendizaje, están las propuestas curriculares. ¿Y dónde encontramos ellas? Encontramos en educación básica regular, en el currículo nacional. Nuestros doctorandos deben estar orientados a identificar las debilidades, a identificar las fortalezas y así elaborar propuestas curriculares. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el programa de doctorado, debe preparar a los estudiantes para dar propuestas curriculares. Más aún cuando hablamos de la universidad, las diferentes especialidades deben estar capacitados y actualizados en torno a sus planes de estudio, a sus currículos, ya que esto debe responder a la demanda social. Entonces, constantemente debemos tener la actualización de los planes curriculares que respondan a esa necesidad. Por tanto, el siguiente perfil está orientado a que el estudiante del doctorado debe ser capaz de generar planes y programas de gestión del conocimiento que asegure la calidad educativa. Asimismo, diseña e implementa métodos y técnicas en la elaboración de instrumentos de investigación. Cuando hablamos del perfil del doctorando en educación, siempre nos preguntamos, ¿en la educación existen instrumentos estandarizados? Y decimos, no, siempre adoptamos y pensamos que debemos tomar otros instrumentos para trabajar en educación. Pero nosotros somos doctorandos de la Universidad San Marcos, por tanto, tenemos que tener la capacidad de proponer, de estandarizar instrumentos que evalúen todas las áreas de conocimiento de educación. Y para eso se le va a orientar en el programa de doctorado. Asimismo, desarrollar trabajos de investigación relacionados con la solución de problemas sociales, educativos, multidisciplinarios. Para lograr este perfil, el programa de doctorado cuenta con 7 asignaturas de investigación. 7 asignaturas, 2 asignaturas de asesoría. Total 9 asignaturas de investigación para lograr todo este perfil de nuestro doctorado. Asimismo, tendrá la capacidad de organizar y gestionar el sistema educativo, ya que el doctorado es una especialización, es un doctor, es un científico de la educación. Y hablar de la interacción digital en el proceso de enseñanza y aprendizaje en estos hemos tenido el aislamiento social por COVID-19, nos ha demostrado que nosotros los docentes que vamos a estar a cargo de este programa de doctorado tenemos que tener la capacidad de interactuar con el estudiante, interactuar con las herramientas digitales, lograr que los estudiantes realicen trabajos operativos a través de estos entornos virtuales. Asimismo, el doctor
elaborando debe tener la capacidad de proponer políticas educativas en aras de la educación del futuro. Nuestra educación tiene que seguir avanzando. Siguiente, por favor. Nos podríamos preguntar, pensando en el doctorado de educación y docencia universitaria, y decir, ¿te interesa el mundo de la investigación? ¿Quieres especializarte en el campo de la educación? ¿Te gustaría obtener un grado académico superior? Aquí compartimos las principales razones que te impulsarán a estudiar un doctorado en educación y docencia universitaria en nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor. Siguiente. Ah, ok, está bien ahí, gracias. Decimos, tenemos en esta mención doctorado en educación y docencia universitaria la suerte de contar en la denominación y en la entrega de los grados con dos doctorados en uno, porque tenemos el doctorado en educación, cual será el respaldo académico a tu desempeño en las diversas modalidades de educación básica regular. Así como la educación superior, tenemos también la siguiente, la palabra que une al otro doctorado, que es la ciencia superior, la docencia universitaria, que respalda tus potencialidades, tus habilidades para el ejercicio laboral de la educación superior. El doctorado no solo nos forma para la educación superior, sino tiene una amplitud para poder llegar a todos los maestros que se encuentran, o todos los maestros que se encuentran en todo el ámbito de nuestro mundo. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de nuestro doctorado? Como les mencioné, nuestro programa de doctorado total tiene 9 asignaturas de investigación. Y las ventajas competitivas serían que se brindarán asesorías de tesis personalizadas durante los estudios de doctorado por docentes investigadores. Contamos en el programa de doctorado con profesores de amplia experiencia en el campo educativo, también amplia experiencia en el área de la investigación. Tenemos ya en nuestra facultad más de 10 docentes reconocidos por CONCITEC como docente RENACI, docente que realiza investigaciones y publica constantemente en revistas científicas. Asimismo, otra ventaja competitiva es la formación en competencias a través del diseño modular. Se formarán en competencias. Siempre preguntamos y siempre decimos a nuestros estudiantes, no solo nos preocupemos por tener el conocimiento, preocupémonos del cambio de actitud, preocupémonos de los valores. Hablábamos hace un momento del país y la crisis en la que vivimos en todas las áreas, en todos los poderes. Entonces, a nuestro doctorando tenemos que insertarle, impartir la formación por competencias, que en estos momentos se hace fundamental en la formación de valores, en la formación de hábitos, en las habilidades sociales, etc. Asimismo, la publicación de investigaciones en revistas científicas. Los estudiantes de doctorado, como requisito, tienen para graduarse haber publicado en revistas indexadas. Nosotros en la Facultad de Educación está aperturando la creación de una revista educativa y tendremos la posibilidad de realizar las publicaciones en dichas revistas, como no aspirar a otras de nivel de Scopus, Web of Science, etc. Siguiente, por favor. Ok, la parte administrativa lo ha explicado bastante claro el compañero Mitchell. Los procesos administrativos son parecidos al que ha explicado el compañero respecto a la maestría. Sin embargo, el horario de clases es la misma, los sábados de 8 a 6, los domingos de 8 a 2 y de lunes a viernes en horarios de 6 a 9, 10 de la noche. Ok, llenando la ficha 1, la ficha 2, etcétera. Siguiente, por favor.
Antes de terminar, yo quiero más o menos contar una pequeña experiencia. El doctorado en educación y docencia universitaria te tiene que cambiar la vida, te tiene que hacer diferente, te tiene que hacer un profesional al servicio de la sociedad. Un doctorando que no aporta, que no transforma y que está preocupado por adquirir un grado, eso no es la razón de nuestro doctorado. Nuestro doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos está preocupado en la función de la universidad, en la función que tiene toda universidad, que es la transformación de la sociedad para la cual está creada. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo, Paulo. Te invitamos a esta aventura que inicié diciendo, el doctorado es una aventura. Ven, trabaja con nosotros, sé parte de nuestra familia sanmarquina, no te defraudaremos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias doctora Doris por sus palabras. Doctor Michel, en realidad sabemos que existe mucho interés por parte de docentes, profesionales de otras áreas que quieren estudiar una maestría, un doctorado en nuestra unidad de posgrado. Y ustedes lo han explicado de una manera muy clara. En ese sentido, invitamos a todos a ser parte de la historia de San Marcos. Somos la Universidad Decana de América. Bienvenidos.